Continuamos con más de Corpo Zulia Hablando con el Pueblo TV y Corpo Zulia Hablando con el Pueblo a través de la 95.1 FM, la emisora con sello zuliano. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales por Twitter, @CorpoZulia y @CorpoZuliaFMR, que es el Twitter oficial de la emisora. También nos pueden seguir a través de Instagram, @CorpoZuliaOficial, y enviar mensajes de texto a través del 0412-2323-401. Ya nos empezaron a llegar papelitos, gracias a Dios, a través de las redes sociales y de la mensajería de texto. Vamos a leer algunos. Por aquí nos dicen: presidente, lo esperamos en Isla de Toas, venga con su programa. Esto nos lo escribe Sandra Morán. Nos dicen: coronel, ¿cuándo nos entrega las casas en el urbanismo Robert Serra? Verónica Vázquez. Felicitaciones por el programa, soplan aires de progreso en la gestión del coronel Pedro Alastre, nos lo escribe Dania Soto. Por otra parte, nos dicen: escucharlos por la radio es interesante, verlos en la TV y por las redes será mucho mejor. Esto nos lo dice José Semprún. Y nos escribe: al fin vamos a poder ver a las mujeres bellas de Corpo Zulia FM, de las que habla el coronel Jesús Martínez, nos escribe esto. ¿Qué tal? Bueno, porque yo, pues, estábamos acostumbrados en la radio, decía yo, estoy rodeado de mujeres y ahora las van a ver. Por más que se pulieron hoy para la televisión. No, siempre están pulidas, pero, por ejemplo, siempre él está detrás del vidrio, uno no la ve completa, ¿no? Está bien. Bueno, gracias por los mensajes, eso nos indica de alguna manera que estamos llegando a sus hogares, ¿no? Y que hoy tenemos la ventaja de que también vamos a tener video, televisión, eso es muy importante, ¿no? Es decir, definitivamente, lo de Robert Serra, yo lo he dicho varias veces en la radio, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de la culminación del urbanismo, está listo, ¿no? E inclusive la preselección, la asignación de las viviendas, toda está lista. Y cuando digo pre, es porque ya la gente sabe que está lista, ¿no? El problema está que, bueno, y es una, podemos asumir la crítica de manera más directa, ¿no? Corpoelec no tiene capacidad para... Hoy que está saliendo este programa al aire, ya conseguimos los transformadores, pero no tenemos la carga. O sea, pudimos montar los transformadores, pero no tenemos la carga para soportar 90 y tantas casas más. Eso es un error que se hizo desde el primer día, ¿no? Quizás nos emocionamos, o la administración anterior, quienes fueron, se emocionaron porque dijeron, sí, nos dieron el terreno. Chévere, vamos a hacer las casas. Y se comenzó el urbanismo y se hizo la casa. Pero la garantía de servicio, que es lo básico, y yo les reitero que bueno, yo fui alcalde y la alcaldía tiene su dirección de ingeniería municipal. Y cuando se va a hacer una organización, lo primero que se pregunta es la garantía de servicio. ¿Hay agua potable para esa gente? Sí. ¿Hay drenaje para las aguas servidas? Sí hay. ¿Hay electricidad? Sí hay. ¿Hay la capacidad de...? Inclusive hay que medir hasta la vialidad interna. Y si la escuela, imagínense ustedes que la escuela de un sector reciba 400 niños y nosotros hacemos 100 casas. 100 casas, 100 casas son 100 casas, 100 casas son 100 familias y una familia se le ponen dos niños. Entonces, si tenemos 100 casas, son 200 niños. ¿Esos 200 niños para qué escuela van a ir? Para que escuela que está en el sector donde hicimos la urbanización. Y entonces cuando no tiene capacidad para esos niños. Entonces hay que comenzar a reciclar y a buscar los niños por todas partes. Entonces, las garantías de servicios son muy importantes. Yo creo que aquí, de alguna manera, o no lo averiguamos como debe ser, o nos dijeron que había la capacidad de servicio de energía eléctrica y al final no la había. Lamento profundamente porque yo desde diciembre quería entregar esas viviendas, pasó enero hasta febrero y ya estamos terminando marzo, las viviendas listas. Pero me imagino una familia allí metida sin el abanico, como dicen aquí en Zulia, ¿no? Sin el ventilador, sin el aire acondicionado, sin la iluminación correcta. Entonces, y a veces uno se confía, no, vamos a entregar la casa y después vemos. No, lamentablemente no es así. Yo pudiera decir, ocupen la mañana y después presionar a través de la vivienda y la familia pasando trabajo allí, presionar a Corpoelec, trancando calles, para que nos coloque la electricidad. Y no es fácil, yo sé que no es fácil. Yo sigo insistiendo, me comprometo a través de la radio y a oír la televisión de seguir luchando porque eso se corrige, ese problema de tipo estructural para entregar las viviendas de Robert Serra. De verdad, yo me comprometo a eso y el hecho de que me lo recuerden significa, bueno, que no lo hemos hecho, pero no depende específicamente de Corpo Zulia ni de mi gestión. Gracias por los demás que nos saludan.
gracias por los piropos a las chicas del equipo técnico de Cuerpo Zulia. Y aquí tienen a Andrea. Y ahí dice que detrás del micrófono. Deberían poner un micrófono pequeño para que se le vea la cara completa, porque ese micrófono le tapa la mitad. Bien, vamos a continuar. Entonces hablábamos, terminando el espacio anterior, sobre los proyectos de mejoramiento genético. Le hablaba que es un laboratorio que está instalado en los terrenos de Cuerpo Zulia, en una finca llamada Antonio Nicolás Briceño, si mal no recuerdo. También le dicen el cacao, pero no sé por qué le dicen el cacao. Prefiero el nombre del diablo. ¿Saben quién es Antonio Nicolás Briceño? El diablo. Y le decían el diablo porque era un diablo. Y no sé por qué los diablos lo... Bueno, ya está satanizado cuando le dicen diablo. Pero habían diablos mandinga, imagínense. Diablos y mandinga. ¿Sabes lo que es eso? No, eso es horroroso. Diablo y mandinga. Porque era un diablo negro, ¿no? María, los diablos lo dibujan rojo. Antonio Nicolás Briceño, bueno, fue un gran prócer. Un gran prócer. Trujillano. Trujillano. Daba miedo en el combate, dicen. Pero, y él fue el precursor, y le presentó al Libertador el proyecto o una propuesta de cómo debería ser el decreto de guerra o muerte. Y el Libertador lo suavizó. Aún hay gente que le asusta el decreto de guerra o muerte del 15 de junio de 1813 en el transcurso de la campaña Mirable, pero hay que leerlo completo. Nuevamente nosotros nos enseñaron en la escuela que es un error del proceso educativo que nos enseñan es la última estrofa que dice. Y nos ponen a pelear, españoles y canarios contra con la muerte. No, no, el decreto de guerra o muerte es bellísimo, es un análisis de la situación política y la decisión del Libertador en aquel momento. Todavía no era Libertador, no, sí era Libertador. Sí era Libertador porque lo había nombrado la Municipalidad de Mérida, y de ahí de Mérida pasó a Trujillo. Lo que pasa es que fue Caracas, le confirmó en agosto de 1813, al final de la campaña Mirable, el título de Libertador. Pero bueno, era Libertador por Mérida hasta el momento. Bueno, el Libertador necesitaba en aquel momento, comenzando la guerra cruenta, porque ya la guerra tenía días, pero la guerra, el proceso político de la creación de la República de 1800, del 19 de abril de 1810 a la campaña Mirable, pues fue más suave, fue teóricamente más suave, aunque sí hubo la guerra, ¿no? Hubo la batalla de Valencia, del Morro de Valencia, y hubo la caída de la Primera República, y bueno, y la diáspora, el arresto de Miranda. Todo eso fue en 1812. Y estamos hablando del decreto de guerra o muerte, por nombrar algo de Antonio Nicolás Briceño, de la campaña Mirable. Pero Briceño murió muy joven, fue asesinado, fue fusilado en San Cristóbal en 1813 precisamente. Así que él solamente fue un importante en la Primera República, pero no llegó más allá. Bueno, entonces tenemos en el Centro de Genética de Monay, allí están los laboratorios donde vamos a establecer el centro, donde estarán los sementales, donde estarán las vacas, donde estarán los técnicos, donde estarán los pasantes de veterinaria para irse formando en esa importante técnica de mejorar el rebaño genético del Zulia y del occidente del país, porque habrá que sacar material genético para ganado de altura, de Trujillo, de Mérida, del Táchira, y bueno, y otras partes. Y quizás doble propósito para las zonas bajas, por ejemplo el Zulia, donde tendremos otro tipo de ganado más acorde a estos climas. Pero bueno, ese es el Centro de Mejoramiento Genético de Monay, que repito, está en la finca de Cuerpo Zulia, allí en el estado de Trujillo. Con esto nos vamos a un corte y ya regresamos con más de Cuerpo Zulia hablando con el Pueblo TV y Cuerpo Zulia hablando con el pueblo a través de la 95.1 FM, la emisora con sello zuliano.